Bueno, como verán, esta es la, el inicio o la terminación, como quieras, de todo el canal que pasa por detrás, que es del Club Ñul, que estuvimos limpiando. Después, si quieren, tomamos imágenes, se está haciendo ya la terminación de lo que es esa obra de limpieza, que llega hasta Alem, o sea que es una obra, digamos, sí, la limpieza que se hizo fue muy importante. Aquí es una más de las alcantarillas revestidas a esta altura. Después, bueno, están los técnicos que le van a informar, pero digamos, sí, evidentemente, y bueno, y se va a hormigonar una de las aletas allá en la esquina de Balcarce e Independencia. Esperemos terminar con esta obra algún día. Realmente creo que hemos hecho numerosas alcantarillas revestidas, anulación de cloacas, de agua, hasta una cuestión eléctrica tuvimos que resolver. Gas. ¿Cloacas cuántas? Varias. Y ahora tenemos que resolver un último pedazo. Un último pedazo de cloaca, sí, con reposición de cañería y la cámara nueva. De cámara. Se hizo toda la parte de entubado, este tubo que termina aquí, que va por la vereda y que toma el agua de aquel sector. Pero bueno, técnicamente pueden explicarle los técnicos mejor, así que. No sé, Gustavo o Sí, Gustavo Gianetti, que les va a explicar, está a cargo de la obra. Pero bueno, es una obra que lleva tiempo por todas las interferencias que recién les comentaba Estela. Se viene trabajando hace tiempo con todo ese cambio de interferencias, y esta parte que está a espaldas nuestras es la última parte que se está, donde se está trabajando, que son captaciones, y se está haciendo una alcantarilla compensadora para que trabaje en conjunto con la que está a la derecha nuestra. Si Gustavo les va a explicar un poco la parte de Boca Calles, donde no es que venimos demorados, sino que nos encontramos con una cañería colectora de agua que estaba de cloacas que estaba desintegrada. Entonces hay que hacer cámaras, tiene que venir agua Santa Fresina, buscar los materiales, bueno, así que se está trabajando con eso y se va a hacer el hormigonado de una parte de la aleta. Sí, Gustavo, no sé si quiere aclarar algo más de lo que está haciendo. Gustavo, el trabajo en aquella esquina, estamos hablando de Balcarce. Sí, buen día. Estamos terminando, llevándolo adelante, algún día vamos a terminar, pero bueno, estamos resolviendo los desagües de todo el sector, haciendo la obra de pavimento. Ahora nos encontramos una complicación con la cloaca, que vamos a tener que reponer algo de cañería. Y este tramo que tenemos frente a nosotros va a ser la descarga de todo el agua de calle Independencia y la toma de todo el agua que bien te explicaba Estela, que viene desde calle Alem por detrás de Ñul hasta este sector para cruzar las vías y descargar en el arroyo. Es una obra de magnitud importante, se está invirtiendo mucho esfuerzo, mucho material, están a la vista las obras, llevan mucho tiempo. Esperemos terminar lo antes posible. Todavía nos falta terminar la Boca Calle, que hoy vamos a estar hormigonando un tramo, y si tenemos suerte, la semana que viene estaríamos dejando listo aquel sector para después ya empezar trabajo en calle Rawson e ir terminando al mismo tiempo esta última Boca Calle de Maistegui. En Rawson también se hicieron varias conexiones de cloacas. Era una. Y allá donde se va a hormigonar hoy, me contaba Marcolini, me contaba Gustavo, ¿se trabajó a qué profundidad, digamos, para poder sanear el terreno? Tuvimos que irnos 2,70 metros, 2,80 metros, y después de las últimas lluvias estábamos trabajando casi en la napa. Ahora la napa se viene deprimiendo porque tuvimos la suerte de que dejó de llover. Pero bueno, son complicaciones que van apareciendo en el día a día y las enfrentamos como podemos.